Sepultaron a sus muertos en bóvedas adornadas con motivos a ti. Entendiendo también que debía ser enterrado, que tenía esa mirada de proteger y guardar a sus muertos en un lugar también monumental. Y el cementerio de la Recoleta es mostrar esta pluralidad de expresiones arquitectónicas pareciera ser un instituto, porque no las veo todas juntas en una gran materia. Ciudades en miniatura, en este caso destinada a los muertos. Por lo tanto, recoge, absorbe, monitora las tendencias arquitectónicas de los momentos de la ciudad. Muchos arquitectos hacían bóvedas, hacían túmulos inclusive, profesionales de la arquitectura que se los encargaban en el edificio, las más exóticas, que las hay bastante, o en neogriego, o en neoclásico. Un ecléctico que mezclaba y seleccionaba lo mejor de cada estilo para componer una pieza arquitectónica importante. Y es curioso, pero también la Recoleta, estos grandes sectores donde la arquitectura va fluyendo, como en la ciudad misma, se va nutriendo también de expresiones también. Entonces, claro, uno camina de Recoleta y ve bóvedas muy clásicas, pero con alguna fisonomía. Pero más allá de las modas, el cementerio de la Recoleta, la necrópolis más importante del país, atraviesa toda la historia argentina. Muchas de sus bóvedas fueron declaradas Monumento Histórico Nacional en 1946 por los personajes ilustres que allí descansan, por su calidad arquitectónica y por sus magníficas estructuras. Por una reforma eclesiástica, ellos fueron expulsados del lugar, y siendo gobernador Martín Rodríguez y ministro de gobierno Bernardino Rivadavia, crean este cementerio que originariamente se lo conoció con el nombre del Cementerio del Norte. Posteriormente toma el nombre del Cementerio de los Recoletas, en homenaje precisamente a los padres Recoletas. Dentro de estas personalidades que visitan el cementerio, no podemos dejar de lado la figura de la señora del Baluarte de Perón, que es uno de los sitios quizás más visitados y consultados por los turistas que llegan a nuestro país. Desde 1900, el país, y más precisamente Buenos Aires,
Llegó de la mano de arquitectos y artistas contratados por comerciantes que querían hacerse cargo. Los arquitectos que vinieron a trabajar a la Argentina a fines del siglo XIX, con la generación del 80, eran los arquitectos como llamaba Federico Ortiz de Daniel Pastor. Eran señores profesionales, académicos, que habían mamado y que venían a traer el academicismo y el eclecticismo. O sea, en ese sentido, esa arquitectura que le damos, fantástica, con edificios como el Congreso Nacional, un tamburín, un torneano, el Teatro Colón, un tamburín que lo termina decorando Dormaggio, justamente le da toda esa frescura del Art Nouveau, que él venía de esa época del Art Nouveau del estilo 1900. Nosotros tenemos que pensar que Buenos Aires, después del centenario, y ya asumiendo una gran masa inmigratoria, empieza a cambiar de modelos, empieza a cambiar de estilos, empieza a cambiar de lenguajes. Y eso es lo que hace muy ávido el momento para aceptar esa intromisión. El Art Nouveau irrumpió en Europa hacia 1840 para barrer con los cánones impuestos por el academicismo. Impulsado por las fuerzas de la revolución industrial, tomó nuevos materiales, como el hierro y el vidrio, y generó una mirada nueva, un arte nuevo. No podemos negar que el Art Nouveau en Europa, que es donde explota entre 1890 y 1914, porque la Primera Guerra Mundial fue un paraje grande para este movimiento que después no tuvo demasiada extensión y difusión. Sin embargo, cuando nosotros pensamos en esta nueva mirada, tenemos que tener en cuenta los antecedentes. O sea, no es un estilo que nace porque sí, sin estar aferrado a determinados lineamientos y circunstancias pasadas. La revolución industrial, sin lugar a dudas, marcó a todo este movimiento de la modernidad. Pensemos en los nuevos materiales, en los nuevos programas arquitectónicos, estamos pensando en el hierro, en el acero, en el vidrio, pero utilizado de gran escala. Recordemos también esos nuevos programas arquitectónicos que produjeron las estaciones de ferrocarril, los grandes mercados, las exposiciones. O sea, que cambia realmente también la mirada a partir de la revolución agraria primero y la revolución industrial después, que se produce en Inglaterra. El otro gran antecedente son los artesanos. Es el movimiento de los artes y oficios que se da en Inglaterra hacia fines del siglo XIX, teniendo como mentor a Morris, que empieza a plantear este dilema de la relación entre la industria y la artesanía. Que no resuelve Morris, pero que sí resuelve después de Art Nouveau, entendiendo que verdaderamente esta fusión se tenía que dar. El otro antecedente importante en cuanto a los motivos que después adopta Art Nouveau son los ferrocarriles, un movimiento pictórico también de la Inglaterra del siglo XIX, en este caso con Dante Rossetti, que va a instalar estos motivos floreales, estos motivos de la naturaleza, pero también la figura humana, el hombre, sobre todo la mujer, que después va a tomar Duchamp, que va a tomar Courbet. O sea, ya hay una cantidad de elementos que hacen propicio que el Art Nouveau crezca y nazca en ese momento de la Belle Époque, ¿no es cierto? Pensar que el Art Nouveau es solo una expresión arquitectónica es empequeñecer. Este movimiento tocó el ambiente humano, como bien decía Federico Ortiz, desde la ciudad a la cuchara, al elemento más cotidiano, ¿no? Y eso se ve y se nota cuando llega a la Argentina y más específicamente a los porteños. O sea, llega a través de los grandes productos que podían comprarse, que podían encargarse a esta Europa, ¿no es cierto?, muy desarrollada. La nueva burguesía porteña se daba a todos los pueblos. Las damas encargaban sus vestidos de paz. La bajista tenía de nuevo. Y los muebles se diseñaban a imagen y semejanza en el que se veían de temas bien colores. Los ramos del invadieron la vida cotidiana y también llegaron a
escuchaban los nuevos estilos importados. Presenta contrastes de textura, que es uno de los recursos habituales en la obra de Castillo. De hecho, muy pocos elementos decorativos, pero la variedad de textura de la obra se hacen muy exagerados como para provocar al espectador, de la pared, a veces está trabajado con pegaderas que van trepando en la pared, a veces esa misma pegadera trepa, en ocasiones se encuentra en la pared, aquí está, porque en ocasiones se encuentra en la pared, o guardando el lugar donde va la pared, como si fuera un marco para contener la pared, un cambio de género. Otro, la verdad es que muchas de estas obras fueron rehechas o arregladas, revestidas en algún mármol por el correr del tiempo, y se revistió, se tapó el nombre del constructor, con lo cual uno intuye que puede ser, por ejemplo, el cerro, porque hay varias cosas muy difíciles. Cuando uno veía una portada publicada, era muy fácil encontrar a quien la había hecho. O sea, nosotros teníamos muy buenos carpinteros, muy buenos herreros, muy buenos vidrieros. O sea, que esto era muy fácil de encontrar. Siempre decía Ortiz, yo creo que mucha razón tiene, que realmente la Argentina ayudó o acompañó a este arte nuevo, o anudó, la buena mano de obra que tenemos. No es fácil hacer estos objetos, estos diseños. Y sin embargo, se tenía la gente como paisaje. De hecho, hay un repertorio, por lo menos que yo he podido ver, de unas 15 o 20 bóvedas Arnoux que tienen dos puertas distintas. Hay otras que son repetidas, o sea, que eran como en serie, digamos, que aparentemente las han podido elegir incluso por un catálogo, ¿no? Se les mostrarían posibilidades y ellos elegían. Y hay unas muy interesantes que pasan por el filtro de ese nudo orgánico y son casi secesión. Y hay otras que buscan los dos lenguajes, el de la línea recta geométrica y el de los lanceros. Entonces da un producto muy interesante, con elementos muy rectos y también con una línea láctea muy bonita.
Yo creo que todas estas cosas es un poco la radiografía de la sociedad actual. Ávida en incorporar cada vez más las nuevas métricas, las nuevas miradas, en transportar clientes de mundo y otra, pero mejor no literalmente. Yo creo que es una gran virtud que tenemos, que siempre transformamos las cosas a partir de ahí. Y creo que el destino, el amigo, siempre es tomar. Que haya mucho tomado pasada de la historia, pero también mucho de uno, ¿no? De cada uno de estos profesionales. La escultura ávido también descubre del arte funerario, precisamente las esculturas que adornan las tumbas de esta cultura. La más famosa, sin duda, es la que recuerda a Rufina Cavazos. La escultura tumba que probablemente serían convencionales si no fuera por la aparición de una escultura sensual. El ángulo es un arte sexual, afecta a los sentidos y la muerte está tomada por una figura también sensual. Hay algunas escrituras femeninas que parecen que atrapan la bóveda de esta manera de ser visto de la muerte sexual. Bueno, esto es bastante. La escritura más famosa de todo, desde el punto de vista de la muda, es la de los excavaciones. Rufina Cambaceres era una muchacha que estaba cumpliendo 19 años, un 31 de mayo del año 1902, en su casa del barrio de Barracas, por la calle Montes de Oca. Primero se reunió con sus amigas a tomar el té, a celebrar su aniversario y después iba a asistir a una función de teatro. Posteriormente, sus amigas partieron, va a su habitación, va a cambiarse para prepararse para la velada que iba a tener esa noche. Parece que demoraba mucho. En un momento la familia intenta golpear la puerta, no respondía, hasta que ingresan a la habitación. En el momento que ingresan, encuentran el cuerpo de Rufina estaba arrojado sobre la cama. Llaman al médico. El médico indica que ya había muerto. La traen a este cementerio el día siguiente. Estamos hablando del año 1902. La bóveda no estaba terminada. Las calles eran de barro. Entonces quedó inhumada en la capilla del cementerio, en la entrada principal. Al día siguiente, cuando el personal del cementerio llega, encuentran que el ataúd de Rufina estaba desplazado del lugar donde había sido depositada el día anterior. Llaman a la familia pide que el ataúd esté abierto, descubren que el rostro de Rufina estaba totalmente rasguñado. La historia cuenta que ella fue enterrada bajo un ataque de catalepsia. La catalepsia hace que la persona parezca que estuviera muerta cuando en realidad no lo está. Y fue una historia que causó mucha conmoción. Ella era un importante familia de Buenos Aires, hija de un gran escritor, Eugenio Cambaceres, su madre, una cantante de ópera, Luisa Rasizzi, y esto trajo aparejado que la historia se viera reflejada en la escultura que hoy vemos en la bóveda familiar. Una bóveda de estilo Art Nouveau, se dice que fue una de las primeras arquitecturas Art Nouveau que tuvo el cementerio. La expresión del Art Nouveau, estilo látigo, como se lo llama en Francia, bien que realmente una línea que no para nunca, una línea sinuosa, cóncava, que no para nunca, y llena, digamos, toda la superficie de la fachada. Ahora es curioso, es el portal, es la esquina, porque si ustedes van a los dos laterales, por un lado hay una puerta con una cruz, que era de la familia Cambaceres, y del otro lado está una puerta que tiene unas puertas, digamos, con tallos y flores, pero que ya es una cosa muy planchada, muy moldeada. Toda la carga ornamental está envuelta en esta esquina, en ese portal, y no casualmente donde está la puerta.
Lo importante acá es que la escultura que se hace de Regina Campaceres, que era una joven de 19 años, es de una belleza y de una producción artística fantástica. La hace Richard Olmier en 1908, está fechada. Y realmente creo que está queriendo decir muchas cosas, como las motivaciones y las emociones que dispara el propio Arnoux. Si nosotros pensamos que esta joven, que se creyó muerta y era un ataque de catalepsia y que después parece que quiso, realmente peleó por salvar su vida arañando y con hematomas. Y bueno, toda esa historia es muy, muy sorprendente, cómo esa escultura, tomando la mano del picaporte, digamos, alude a todo lo que pasó. La escultura es fantástica, es monolítica, es de mármol blanco, mármol puro, como es todo el trabajo que se hace de la ornamentación que tiene este portal, y está tomando el picaporte de una puerta ahora negra, totalmente en contraste, que también tiene algunas incursiones de elementos arnugos. También abajo de los escalones, tiene una reja, otro elemento que era muy utilizado con la misma línea sinuosa de látigo, que no para nunca en todo el recorrido de esta fachada. Los recursos, y bueno, solo el repertorio típico, ¿no es cierto? Los tallos, los capullos. Ustedes piensen que se trabajaba mucho con el capullo porque el capullo es la flor por abrir, todavía por nacer. O sea que hay una serie de metáforas, hay una serie de símbolos que la Arnoux maneja muy bien. Y que efectivamente para mí en esta bóveda está muy bien manejado, ¿no? Toda esa manera de utilizar estos recursos. Creo que fue Federico Ortiz que la llamó el gran lirio de mármol, hasta la vida, ¿no? Porque realmente es como una gran flor que explota toda en mármol, toda en blanca, y el sarcófago es realmente una belleza, es una pieza de mármol con los mismos recursos ornamentales que el propio portal. O sea, que es realmente bellísimo y es muy admirado, no solamente por los turistas, sino también por los mismos porteños que quedan muy sorprendidos con la vida. La de Regina Campaceres es una de las tantas leyendas que cuelgan el cementerio de la Recoleta. Esta ciudad en miniatura, donde aún habitan personajes de otras épocas. El cementerio de la Recoleta es, de algún modo, una síntesis de la historia argentina. No es una voluntad, sino que así ha devenido. Fue del cementerio más antiguo que se conserva. El hecho de que haya una cantidad de sepulcros Arnoux, algunos muy auténticamente Arnoux, nos está diciendo algo muy importante sobre lo que era la sociedad argentina en este momento, es decir, una sociedad muy próspera, pero al mismo tiempo una sociedad que apreciaba mucho el arte y sobre todo